Otros tipos de operadores que tenemos son los operadores de comparación. ¿vale? Estos operadores son muy muy potentes y nos van a servir para saber si dos variables son iguales, son diferentes, es una mayor que la otra, etc. ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de todos los operadores de comparación que tenemos en Python. Y por ejemplo, si queremos saber si dos variables son iguales, utilizaremos dos veces el símbolo igual. ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Si hacéis uno igual igual a 2, esto os dirá si uno es igual a 2, que en este caso obviamente no, por lo tanto, esto os dará un false. Si queremos saber si dos variables son diferentes, pues utilizaremos el símbolo de exclamación, igual, ¿vale? Aquí tenéis también. Y de la misma forma podemos saber si un número es más pequeño que otro, si es más pequeño o igual, con el resto de ejemplos que tenéis aquí. Aquí arriba además tenéis los operadores de comparación binarios que se llaman. Y aquí a la derecha pues tenéis ejemplos de cómo podríais utilizarlos, ¿vale? Si queréis saber si dos objetos son verdaderos, podéis utilizar el comparador AND. En este caso, si los dos son verdaderos, os devolverá true. Si alguno de ellos no es verdadero, os devolverá false. Y de la misma forma, pues tenéis el comparador or, que sirve para saber si alguno de los objetos que comparéis es verdadero. En este ejemplo de aquí, pues os devolverá true, ¿vale? Porque al menos uno de ellos es true. Si todos fuesen falsos, os devolvería falso. Y algo también muy interesante es que podéis utilizar el not para cambiar siempre el sentido, tanto del and como del or. En este caso que antes true or false nos iba a devolver true porque al menos uno era true. Al ponerle el not delante se convertirá en un false. Como veis estamos haciendo estas operaciones, estas comparaciones binarias de verdadero o falso, 1-0, que también nos van a ser muy útiles, ya lo veréis en ejemplos, no os preocupéis. Una de las cosas que ahora nos va a permitir haber definido estos operadores de comparación es ejecutar código solo si se cumplen unas condiciones en concreto. Aquí entramos ya en lo que se conoce en el mundo de la programación como el control de flujo y es hacer que nuestro programa ejecute unas partes u otras en función de unas condiciones que se pueden cumplir o no. Esto nos va a dar una potencia increíble a la hora de hacer nuestros programas y quien nos va a permitir hacer estas ramificaciones. Y aquí tenéis un ejemplo muy sencillito, en este caso simplemente para saber si un número es positivo, es negativo o es igual a cero. Para poder hacer estos condicionales en Python tenemos estas palabras reservadas de aquí, el if, el if, else. ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de cómo lo podemos utilizar. Un aspecto importante, que esto es propio de Python, es que para que esto funcione tenéis que tener en cuenta el tema de la tabulación. ¿Vale? Como veis aquí tenemos lo que comentábamos antes de la palabra reservada if y tenemos el comparador. En este caso estamos diciendo si x es más pequeño que 0, ejecuta todo lo que haya dentro de este if. ¿vale? Eso lo indicamos con los dos puntos y como comentaba antes, la tabulación es muy importante. Aquí tenemos estos espacios, esta tabulación, que lo que le está diciendo es que todo lo que tenga esta tabulación estará dentro del if. Hay otros lenguajes que esto lo indican con los corchetes, por ejemplo, de forma que todo lo que esté dentro de estos corchetes corresponde a lo que esté en el if, ¿vale? Y en ese caso, pues no importa la tabulación, los espacios, pero aquí en Python, para ahorrarnos estos corchetes, que al final pueden ser un poco engorrosos, tenemos que tener en cuenta simplemente esto, ¿vale? Que necesitaremos esta tabulación para indicarle que todo lo que esté tabulado corresponde a este bloque if. Tampoco os tenéis que preocupar mucho por ello, porque si no lo hacéis, el código no va a funcionar, ¿vale? Os va a dar un error y os va a forzar a hacer esta tabulación, pero bueno, si os salen estos errores sobre todo al principio, pues tened en cuenta que puede ser por esto, ¿vale? Que necesitáis siempre poner esta tabulación para indicarle a Python que todo este código está dentro de este if. Pues si seguimos, lo primero que hemos comprobado es si esta x era más pequeña que 0. Si fuese el caso, se ejecutaría el código de dentro, que es este print. Si no, entonces comprobaríamos lo siguiente. En este caso estaríamos comprobando si x es igual a 0. Si fuese el caso, Ejecutaríamos el código dentro, que es simplemente hacer el print de que este número es 0. Y si no, saltaríamos a la siguiente comprobación. En este caso, el else significaría cualquier otra cosa. Si no se ha cumplido nada de lo que venía arriba, ejecuta esto. Entonces, siempre sí o sí, si no se cumple ninguna de las condiciones, estaremos ejecutando lo que por defecto pongamos dentro del else. Pues me he traído aquí el código al notebook en Google Colab y lo estamos ejecutando. Y como veis, en este caso, como x es igual a 1, está diciendo que es un número positivo. Si yo le digo que esto es igual a 0 me está diciendo que es 0 porque se está ejecutando este código de aquí. Y si le pongo un número negativo, menos 1, se está ejecutando esta parte de aquí, este print. Vamos a jugar un poco ahora con este condicional. Y lo primero que podemos hacer es tener simplemente un if, ¿vale? Si le decimos que x es igual a 1, estará comprobando. ¿Es x negativo? Sí, pues está imprimiendo esto. Si ahora ponemos cualquier otra condición, como veis, no está pasando absolutamente nada. Y es que como no se cumple esta condición, no se está ejecutando de aquí. Saltamos a la siguiente línea, como ya se ha acabado el código, no hay nada más. No, no está haciendo ningún print. Si queréis para hacer esto un poco más explícito, incluso puedo poner aquí un print que diga fin. ¿Vale? Como veis, se está ejecutando este de aquí, pero esto de aquí no se está ejecutando. Si le pongo un número negativo, ahora se ejecutan los dos. Primero este, porque está entrando, de, se cumple esta condición y por lo tanto está entrando aquí. Y luego hace el print. Este, como veis, importante el tema de la tabulación. Si no lo ponéis, os dará un error. Tenéis que poner siempre la tabulación para decirle, oye, este código está dentro de este if. Aquí ya podríamos ponerle directamente un else. ¿vale? Decimos, vamos a comprobar si es negativo, si no, ejecutaremos este código de aquí, que esto era positivo o cero. Podría ser ambas cosas. ¿vale? En este caso seguimos haciendo que es negativo, pero si ahora le ponemos a cero, comprueba esto de aquí, como no se cumple. Automáticamente se ejecuta lo, lo que tengamos en el else que es positivo o cero, vale, si es cero o positivo, en ambos casos saltará la misma línea. Y ya como comentábamos antes, pues si queréis tener diferentes comprobaciones dentro del mismo condicional, es cuando tenemos que utilizar el, el if, vale, para poner un ejemplo diferente, voy a poner el, el if positivo y en el else que sea cero, vale, si un número no es ni negativo ni positivo es porque es cero. Vale, entonces, ahora ya estamos teniendo las tres comprobaciones. En este caso es positivo, se está ejecutando esta comprobación de aquí. Si le pongo el 0, se ejecuta esta de aquí. ¿vale? Como veis, jugando con este if, el if, else, vais a poder hacer este tipo de comprobaciones y ejecutar código solo si se cumplen unas condiciones en concreto. Ahora os propongo este ejercicio para que practiquéis un poco más con estos condicionales. Y es que quiero que me busquéis las diferencias entre estos dos condicionales de aquí. En el de la izquierda tenemos exactamente el ejercicio que hemos visto antes, por lo tanto ya sabéis lo que hace. Si el número es negativo, saca el negativo, si es cero saca cero, si no, pues dice que es positivo. Y en la derecha tenemos algo que en principio es lo mismo, ¿no? Porque está comprobando si x es menor que sea negativo, si x es igual a cero que sea cero, si x es positivo que salga positivo, pero en este caso en vez de utilizar el if, el if else, simplemente estamos utilizando el if. Entonces quiero que cojáis este código, lo probéis y me digáis a ver qué es lo que está pasando aquí. Aquí tenéis otro ejercicio que os propongo y es que me gustaría que fueseis capaces de coger estas líneas de aquí, todo lo que tenéis en este if else y hacer exactamente lo mismo, conseguir la misma funcionalidad, pero con una única línea de código. A ver si sois capaces. De nuevo una pista, ¿vale? Esto lo conseguiréis con lo que se llama el operador ternario. Entonces en Python simplemente buscáis qué es esto del operador ternario y a ver si podéis conseguir lo que os propongo. En este caso simplemente estamos comprobando si la x es positivo Creamos una nueva variable a igual a x. En el caso de que x no sea positivo, es decir, que sea cero o negativo, nuestra variable a valdrá cero. En este caso, como x es igual a 1 y x es positivo, entonces al final, cuando hagáis el print de a, deberíais ver exactamente lo mismo de x, y si ponéis x0 o menos 1, la a debería ser 0. Y como tercer ejercicio, para que practiquéis con estos condicionales, como veis es algo muy importante, os propongo que construyáis un condicional con if, el if, else, lo que os haga falta, para saber si un número es par o es impar. Aquí tenéis esta x igual a 1 y lo que quiero es que me digáis si esto es par o impar. En este caso es impar, pero si fuese 2, me gustaría que me dijeseis que esto es par. Si además podéis hacer esto utilizando el operador ternario del ejercicio anterior para que os queden solo una línea, entonces ya perfecto. Como siempre en el vídeo siguiente, pues ya veremos la solución.